encuentran en Perú una forma de escapar de la devaluación de su economía local en países donde este problema es muy latente, como es el caso de Bolivia, de Venezuela, de Argentina. Actualmente estamos transaccionando más de 10 millones de dólares. ¿En qué momento dejaste Nubank? Porque una parte importante es que tú trabajaste en Rappi, luego en Nubank. Una chica de Venezuela que se hizo un video en TikTok diciendo que Meru era la mejor manera de aterrizar dólares PayPal en Venezuela, se volvió viral. Le están ayudando en el día a día a miles de personas a mover su dinero y es un problema muy importante en Latinoamérica, en esta región. Cuéntenme qué viene para Meru en los próximos 6 a 24 meses. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad, en donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Y hoy tenemos a Carlos Neira y a Milcar Erazo, que son dos de los fundadores de Meru. Un poco de la historia de cómo llegué a conocer a Milcar. Estamos en Merge Madrid y una persona en común, el founder de un producto que se llama Culipa, que están buscando generar tarjetas de débito para wallets como non-custodial wallets, me dijo, oye, tienes que conocer a Milcar. Ahí nos presentó, estuvimos platicando una media hora, luego a Milcar tenía que ir a un evento en Londres y en lugar se fue a Croacia para hacer un par de cosas. Y de ahí nos echamos unos vinos en Madrid, continuamos hablando y como que, no sé tú cómo lo viste, Milcar, pero para mí fue una plática de dos founders construyendo un producto y las batallas que luchamos todos los días. Entonces, yo creo que hoy vamos a ver uno de los episodios más emocionantes en Espacio Cripto porque la historia de Meru es increíble. Así que, bienvenidos, Carlos, a Milcar. Qué gusto que estén acá. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por la intro. Y sí, yo creo que, como lo mencionas anteriormente, esa conversación o esas conversaciones que logramos tener en ese momento fueron bastante ricas y sentía en mi caso que estaba hablando con una persona que podía entenderme y me pareció súper genial, ¿no? Poder encontrar pues personas en el mundo que están haciendo lo mismo y que están atravesando por los mismos problemas que uno puede estar atravesando y sentirse entendido, ¿no? Sí, justo lo que hablábamos es que luego como founder cuentas como, oye, tengo este problema, no sé qué. Y pues cada quien tiene diferentes problemas, pero si no estás metido en el ambiente, mucha gente te dice como, bueno, pero pues X, no te preocupes tanto. Uf. Y nuestras empresas son como, híjole, no sé, estas cosas de mucha devoción. No tengo hijos y no lo puedo comparar. Seguro tener hijos es algo más impactante e importante, pero pues algo por el estilo. Y me encantaría que nos cuenten, primero, Carlos, no sé, para ti, Carlos, ¿qué es Meru? Meru para mí es un sueño en proceso de convertirse en realidad. Yo soy una persona que ya hizo una carrera profesional larga, pero este proyecto es como la, no sé, la cereza del pastel. Creo que para mi carrera profesional, y afortunadamente se me atravesaron un par de personas en el camino con los cuales pues nos soñamos esto y afortunadamente poco a poco se está volviendo realidad. Entonces pues así es como yo veo Meru. Venga, oye, Amilcar, explícanos el usuario que, o sea, alguien que está escuchando Espacio Cripto hoy, baja la aplicación, ¿qué hace? ¿Qué hace la aplicación? Sí, digamos que en el camino nos hemos encontrado muchos casos de uso con Meru. Creo que hemos logrado construir un producto bastante versátil y entonces depende mucho de la ubicación geográfica del usuario, el uso que le da. Y eso para nosotros ha sido una sorpresa también, el hecho de, como te digo anteriormente, haber construido algo tan versátil. Y entonces, digamos, los usuarios más activos, por decirlo así, encuentran en Meru una forma de escapar de la devaluación de su economía local en países donde este problema es muy latente, como es el caso de de Bolivia, de Venezuela, de Argentina. Y luego se encuentran que una vez que tienen ese dinero ahí, lo pueden usar en su día a día de una manera muy fácil, ¿no? Entonces se encuentran con la posibilidad de poder usar una tarjeta Visa o Mastercard con la cual pueden hacer compras internacionales o con la cual pueden hacer compras en su día a día. Y además se encuentran con la posibilidad de poder enviar dinero a otros países de la región, ¿no? Y
otro mar de posibilidades, como poder retirar en efectivo en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos también nómadas digitales que han encontrado una herramienta muy versátil con la cual pueden tener sus finanzas globales y poder desplazarse por cualquier parte del mundo sin ninguna restricción. Entonces creo que el producto en sí permite un mar de posibilidades que nosotros incluso vamos descubriendo a medida que vamos entendiendo a nuestros usuarios, ¿no? Venga, justo me bajé la aplicación de Meru hace un par de, pues de semanas que nos conocimos y fue bastante impresionante lo que puedes hacer. O sea, la bajas, puedes recargarla con desde varias redes, o sea, mandarle, no sé, USDC y en Polygon y diferentes redes, tener una cuenta, sí, pagar con una tarjeta de débito, también tener, una de las cosas que creo que tiene mucho potencial es en México. Puedes hacer retiros básicamente en cualquier parte de América Latina. Entonces eso para enviar dinero es excelente. Y Amilcar, me acuerdo que me contaste un poco de la historia de cómo empezó Merú. Y nos podrías contar, porque tú eres venezolano, traes como este bagaje de alguien que migra. ¿Cómo empezaron para llegar hasta hoy? Y si quieres empieza contándonos más o menos cuántos usuarios tienen, cuánto transaccionan y cómo llegaron acá. Sí, ahorita pues ya tenemos más de 100.000 descargas en las tiendas de aplicaciones, más de 100.000 usuarios registrados. Actualmente estamos transaccionando más de 10 millones de dólares, con un crecimiento pues sobre el 60% mes a mes. Y bueno, también ha sido como una sorpresa para nosotros, cada mes no deja de sorprendernos y yo creo que no hemos perdido esa capacidad de sorprendernos por lo que vamos logrando mes a mes. Cada mes pensamos que el mes siguiente va a ser un reto poder llegar a, no sé, seguir creciendo a esos ritmos. Y resulta que, bueno, que seguimos creciendo, ¿no? Entonces, ha sido toda una sorpresa. Y en general ha sido una sorpresa para nosotros porque nosotros comenzamos, yo, bueno, como tú mencionas, yo soy venezolano, yo migré a Colombia en el 2018. Y yo aquí en Colombia me encuentro con un primo que él ya había llegado en el 2016, si mal no recuerdo. Y pues siempre es complicado para un migrante llegar a un nuevo país y conseguir trabajo, ¿no? Es difícil. Pues por muchos temas de papeleo y regulatorios y todo esto que le complica la vida al migrante. Y pues en vista de que había muchos venezolanos que estaban acá en Colombia y mi primo pues tenía un grupo de amigos bastante grande, pues decidió emprender por su lado ofreciendo remesas desde Colombia a Venezuela, ayudando a sus amigos a enviar remesas a Venezuela. Entonces él enviaba estas remesas a Venezuela a través de WhatsApp con sus amigos y poco a poco, bueno, sus amigos fueron recomendándolo con más personas y llegó a tener como una base de clientes por ahí de 2.000 usuarios en WhatsApp. Y nada, como yo soy desarrollador de software, siempre he venido como haciendo cosas, le comenté que qué tal quisiéramos una aplicación para él enviar, digamos, para hacer esta operación a través de una aplicación. Decidimos crearla, se llamaba Remepago en su momento y básicamente era enviar remesas desde Colombia a Venezuela. Obviamente, como él tenía esta base de usuarios por su trabajo en WhatsApp, empezamos a traernos a esos usuarios a la aplicación. Y bueno, ya el proceso era mucho más rápido para el usuario. No tenía que estar escribiendo por un chat para que lo atendieran, sino que simplemente utilizaba la aplicación. Pero todo el procedimiento, toda la operación era muy manual. Utilizamos incluso cuentas bancarias personales para recibir los fondos de los usuarios. Y bueno, a medida que fuimos creciendo, pues esto se convirtió en un problema para nosotros porque pues estamos incurriendo en temas de captación de dinero, de terceros y estas cosas. Y bueno, incluso a mi primo los impuestos de ese año fueron terriblemente altos porque evidentemente él tenía que justificar todo ese dinero que le estaba entrando. Decidimos como repensar el tema, que por ahí no era el camino porque pues evidentemente no era la forma de hacerlo, la forma correcta de hacerlo. Y en el camino yo ya conocí a Carlos, lo había conocido en unos eventos del Founder Institute en Bogotá. Y ya le habíamos comentado sobre Remepago, lo que veníamos haciendo. Yo venía como muy de cerca siguiéndonos digamos, la evolución que habíamos estado teniendo en el proyecto. Y allí Carlos ya tenía como ciertas conversaciones con Stellar, tenía como una idea de crear algo sobre Stellar. Me dijo que como que yo leyera para qué nos podía servir esto, desde el punto de vista más técnico. Y bueno, yo cuando empiezo a leer sobre Stellar y a tratar de entender la parte técnica, me doy cuenta que esto era perfecto para lo que nosotros estamos haciendo en Remepago, ¿no? Que era perfecto para hacer cross-border payments y que esto que tenía hecho Stellar o esta infraestructura sobre blockchain lo podríamos aplicar sobre Remepago y automatizar todo lo que nosotros estamos haciendo manualmente. Bueno, en ese momento decidimos como juntar fuerzas con Carlos
mi primo y yo y crear lo que ahorita es Meru, Meru. Entonces, toda esta base de usuarios que teníamos, que tampoco era tanta en Meru, lo trajimos a, perdón, que no era tanta en Rappi Pago, lo trajimos a Meru, perdón, y empezamos a trabajar con estos usuarios, ofreciéndoles básicamente el mismo servicio, pero con blockchain, ¿no? Luego, bueno, empezamos bueno, curiosamente teníamos un método de pago que era PayPal, y empezamos a notar que era como el método de pago más utilizado por los usuarios. Y entonces como que vimos hoy aquí como que hay una problemática, que es traer dinero de Estados Unidos por personas que trabajan remoto, que reciben remesas o lo que sea, pero lo hacían por PayPal, y que se les dificulta pues poder monetizar ese dinero de manera local. Entonces, ese método de pago se nos fue creciendo, se nos fue creciendo. Era muy muy rápido el producto, la forma como lo estábamos enfocando, y eso nos permitió pues que más usuarios llegaran, que los usuarios que ya usaban el producto empezaran a traer a más gente. Pero nosotros veíamos que el tema de PayPal no era escalable, porque evidentemente estás como pegado a una empresa que es muy restricta, que tiene muchas condicionantes para poder trabajar con ellos. Pero sí entendimos que había una necesidad de poder recibir esos pagos del exterior. Y en función de eso, bueno, nada, empezamos como a buscar alguna solución para poder permitirle a las personas de la TAM recibir pagos del exterior. Logramos conseguir una cuenta bancaria en Estados Unidos para ellos, sin ser residentes. Bueno, luego de que resolvemos ese problema, dijimos, bueno, pero es que estas personas necesitan gastar este dinero, ¿no? Entonces, pues nada, ahí empezamos a buscar el tema de la tarjeta, el tema de aliarnos con partners locales que nos permitieran que los usuarios pudieran pagar sus servicios públicos. Luego, bueno, mucha de esta gente no está en su país natal, necesitan enviar dinero a otros países, y empezamos como a agregarles los otros servicios que hoy por hoy tiene Meru. Pero ha sido muy de ir escuchando al usuario, ¿no? Y ver que, de analizar lo que ellos van haciendo dentro de Meru, y en función de eso, pues ir desarrollando lo que hoy en día es Meru. ¿Te gustaría vivir de cripto, invirtiendo o trabajando mientras formas parte de una comunidad que tiene los mismos objetivos que tú y además te ayuda a conseguirlos? Te entiendo, yo también quería eso y por eso comenzamos Voyager. En el mundo cripto, lo que hoy es tendencia, el día de mañana podría desaparecer. La información es poder, pero la mayoría de la gente va un paso atrás intentando descifrar lo que está pasando cuando realmente ya es demasiado tarde. Aquí es donde entra Voyager, el newsletter semanal de Espacio Cripto diseñado para darte las claves del mercado antes que nadie. Y obviamente todo esto en un formato directo, claro y muy fácil de entender, sin ruido, solamente lo esencial. Al unirte a nuestra comunidad recibirás respaldo de expertos en cripto que ya están trabajando en la industria, son inversionistas con muchos años de experiencia, eliminando la incertidumbre que suele acompañar este mercado volátil. Si te suscribes hoy, recibirás acceso exclusivo en una sesión uno a uno con uno de los miembros de Espacio Cripto para que puedas aprender sobre la industria al día de hoy. Y este bono solo aplica para las primeras 10 personas que tomen acción el día de hoy. Además, te damos 30 días de prueba gratis. Si esto no es para ti, no te gusta el contenido o cualquier otra razón, te puedes dar de baja sin preguntas. Así de seguro estamos que te va a gustar nuestro contenido. No pierdas más tiempo. Cada momento que pasa, cada día que pasa, es una oportunidad perdida en el mundo cripto. Haz clic ahora mismo y suscríbete a Voyager. Literal, la oportunidad que estás buscando está a un simple clic de distancia. Y recuerda, la información y el entorno adecuado pueden ser ese simple diferenciador que va a cambiar tu vida. Voy a agregar esa opción que va a hacer eso posible. Te veo dentro. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Oye, ¿y en qué momento dejaste Nubank? Porque una parte importante es que tú trabajaste en Rappi, luego en Nubank. ¿En qué momento decidiste dejarlo? Sí, yo dejé Nubank como en agosto, no, como en mayo del 2022, algo así. Yo tenía, puedo decir que Nubank es de las mejores empresas en las que yo he trabajado, un ambiente de trabajo excepcional, oportunidades de crecimiento, un grupo de trabajo increíble.
aprendizaje brutal. Pero bueno, yo ya venía como haciendo un poco de lo que era Remepagos, lo que era Meru, y hubo un momento donde yo pensé que esto estaba empezando a jalar, ¿no? Y que si de pronto yo no me dedicaba el 100% a esto, pues no íbamos a tener oportunidades de éxito, ¿no? Y evidentemente ya cuando uno empieza a meterse en un producto, no solo a nivel de trabajo, sino de mente y corazón, ya piensas todo el día en eso. Y entonces ya mi mente no estaba ya. Ya yo estaba ahora pensando 100% Meru, 100% Meru. Y hubo un momento donde yo dije, ya esto no tiene sentido. Voy a abrirme, voy a renunciar a mi trabajo estable y bien pagado en Nubank para pues tratar de cumplir mi sueño, ¿no? Y nada, pues aquí estamos todavía luchándolo. Venga, creo que, o sea, la atracción que traen es, platicamos ese día, como muy impresionante, 10 millones de dólares procesados, 100 mil usuarios, no han levantado capital, todo ha sido como bootstrapped. Y Carlos, me encantaría que tú nos cuentes cómo se vive desde adentro Meru, siendo una empresa tan joven y con tantas oportunidades, sin haber levantado capital. Es una lucha, es una lucha, es muy emocionante, ¿cierto? Ver que uno está teniendo un impacto en la vida de muchas personas en la región. Solo para darles una idea, nosotros tenemos clientes que son residentes por ahí en 20 países, ¿cierto? Entonces la mayoría son de ciudadanía de países de Latinoamérica, pero pues tenemos desde México, bueno, inclusive en algunos en Estados Unidos, hasta Chile, Argentina. Y en algunos países de Europa tenemos usuarios. Y también nos gusta que dentro de Latinoamérica no necesariamente son de ciudades capitales, sino también de pequeñas ciudades de los diferentes países, donde quizás no hay tantas opciones ni tanta oferta de servicios financieros. Entonces vemos que Meru está teniendo un impacto importante, digamos, en la vida y en el bienestar de esa persona y de su familia. Entonces eso es muy reconfortante. En el día a día, pues hemos tenido el apoyo de Stellar, ¿cierto? La blockchain sobre la cual nosotros hemos construido la gran mayoría de nuestro producto. Ellos nos han dado varios grants y con eso hemos financiado especialmente el tema de desarrollo de producto. Y poco a poco, digamos, también con aportes pequeños de Amílcar, de Yosser y míos, seguimos levantando la operación de Meru. Sin embargo, pues la urgencia de levantar capital es toda, ¿cierto? Es algo que venimos trabajando y esperamos antes de que se termine este trimestre ya tener algo cerrado. Porque claramente Meru necesita, digamos, poderle meter, como dice uno, el acelerador a fondo, poder darnos a conocer mucho más, poder seguir desarrollando nuestro producto. Y para eso se necesita inversión. En el mundo fintech, claramente, digamos, hay muy pocos ejemplos de bootstrap, porque son negocios donde la escala es fundamental. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de tener un footprint regional desde el día número uno, ¿cierto? Dijimos, no vamos a enfocarnos en un solo país, sino pues tenemos clientes en, como les decía, más de 15 nacionalidades y más de 20 países de residencia. Esto nos ha permitido y nos da pie para ojalá crecer muy rápidamente con esfuerzos de adquisición enfocados, sí, pero tenemos ya un footprint que nos permite ofrecer servicios muy completos para la población que nos esté buscando. Entonces se lucha, se sufre, toca ser ahorrativo, toca cuidar el peso, el centavo, pero pues eso es algo que pues que hace parte de la construcción de ese sueño que les contamos, y seguimos muy ilusionados de que Meru puede ser algo muy grande. Venga, oigan, y me encantaría conocer tu experiencia, Amílcar, porque tú migraste, como decías, o sea, de Venezuela a Colombia, empezaste a detectar estas oportunidades, y después de todo, ahorita es un equipo muy chiquito. ¿Cuántas personas hay en Meru? Sí, somos 6 personas. 6 personas. Yo digo que 6.5, ¿cierto? Hay algunas personas que trabajan medio tiempo con nosotros. Yo siempre digo 6.5 porque casi somos más que 6. Oigan, y también me acuerdo que me contaste que tú eres el único desarrollador, ¿cierto?
Sí, soy el único desarrollador. Por ahí, bueno, me toca reconocer que nuestro COO, él ha aprendido a programar y lo que es el back office lo ha desarrollado principalmente él, pero el resto todo lo he hecho yo. ¿Cómo fue esa historia de tú migrar de Venezuela a Colombia, trabajar en Nubank o trabajar en otro lugar, decidir saltar de, o sea, Nubank es la empresa más, bueno, la empresa financiera más importante en América Latina y una de las más importantes del mundo? Como para dimensionar, Nubank es más grande que Coinbase, Robinhood y creo que Brex juntos. O sea, es un monstruo del fintech y estar ahí es un gran trabajo, seguro con un sueldo muy estable. ¿Qué fue eso que te llevó a ti a saltar siendo el único desarrollador? Y tú bajan el producto y toquen los botones y sorpréndanse de que Amilcar fue el único que lo construyó, básicamente. Pero ¿qué fue eso que te llevó a ti a decir como listo, vamos por esta con todo? Sí, yo creo que desde hace mucho tiempo yo he tenido esa necesidad o esas ganas de poder hacer algo que impacte la vida de muchas personas. Y digamos que Meru no es mi primer emprendimiento, por decirlo así. Yo te puedo nombrar una lista de 20 emprendimientos que he hecho en el pasado, donde en cada uno iba como avanzando un nivel, ¿no? O sea, bueno, con el primero logré hacer esto, con el segundo logré hacer, y cada vez iba como avanzando un nivel. Pero yo también era consciente de que yo tenía que aprender muchas cosas, ¿no? Y en función de eso, una de las cosas que más me apasionaban o me empezaron a apasionar hace por ahí 5 años era el tema fintech y era el tema cripto. Y yo dije, no, yo tengo que empezar a trabajar en alguna empresa que me permita desarrollar mis habilidades en este tipo de empresa, obviamente desde mi perspectiva técnica. Por eso intenté entrar en Rappi, lo conseguí y bueno, aprendí un montón de cosas allí relacionadas con medios de pago, desde el lado técnico. Y luego entro a Nubank también con esa intención de seguir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que Nubank fue como mi máster en tecnología porque yo pasé, no sé, desde. Yo era cinta blanca, por decirlo así, y tal vez llegué a cinta morada con Nubank en el tiempo que yo estuve allí. Y aparte, digamos, en esta búsqueda de poder solucionar problemas de la vida real, entendía que el tema del envío de remesas, por ejemplo, principalmente es un tema que es muy informal, que tal vez inseguro, que suele ser caro. Y en el momento, hubo un momento como que, bueno, ya tenía las herramientas para poder hacer un producto de calidad y se juntó justamente con esta oportunidad o este problema que había de un montón de venezolanos saliendo de Venezuela y queriendo enviar dinero a Venezuela. Y bueno, el tema de la devaluación y otras cosas, entonces como que hubo un fit entre el mercado, el problema, mis habilidades, y yo dije, no, yo creo que es el momento de arriesgarme, y fue cuando decidí pues dejarlo todo y aventurarme, y sin miedo, ¿no? O sea, yo sabía lo que me enfrentaba, yo sabía que iba a ser el único desarrollador, pero estaba súper confiado en que podía lograrlo. Oye, y cuando saltaste de Nubank a Meru, ¿cuánto, o sea, qué producto tenían? ¿En qué estatus estaba el producto? A ver, el producto era una wallet tal cual es hoy Meru, bueno, no como es Meru ahorita, pero permitía depositar en moneda local en el caso solo para Colombia, en pesos colombianos, ahorrar en USDC y enviar a Venezuela. Era como el primer MVP de Meru con un diseño totalmente distinto. Y a nivel de tracción, no sé, probablemente estaríamos moviendo por ahí 10 mil dólares al mes y para nosotros era la locura. Era, uff, estamos rompiéndola. Pero yo estaba confiado en lo que teníamos, tenía como ese presentimiento que podíamos hacer algo grande y me la jugué, pues, la verdad. Oye, ¿y qué sientes de esos 10 mil dólares al mes que hoy mueven 1000 veces eso? O sea, han crecido 1000 veces desde que saliste de Nubank. Sí, probablemente sí. Como te digo, no nos dejamos de sorprender, todos los días para nosotros es una sorpresa. Siempre estamos como mirando los números y vamos y vemos hoy, este día fue de 750 mil dólares, de 800 mil dólares y nosotros no, esto no lo vamos a poder superar y resulta que lo seguimos superando y yo creo que es mucho de celebrar todo este proceso, ¿no? Y de no dejar de sorprendernos y saber de dónde venimos. Venimos desde números muy pequeños, venimos luchándola hace mucho tiempo y estamos súper orgullosos y estamos increíblemente sorprendidos por lo que hemos logrado y esperamos poder seguir creciendo. Oye, Carlos, creo que en estas historias de bootstrapping, creo que también muchas veces en fintech no hay muchas historias de bootstrapping porque
poner la infraestructura inicial es muy caro y muy difícil. Y ustedes ya tienen un proceso en el cual tienen estos cimientos con el wallet que depositas en cripto, poder mandar a diferentes países la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esa forma que han logrado identificar para que más gente llegue a Meru? Porque tener 100,000 descargas no es fácil, menos en un producto como el de ustedes, que poco a poco empieza a agarrar más y más y más escala. Fíjate, Abraham, que hemos tenido mucha suerte porque nuestros usuarios han generado contenido que nos ha servido a nosotros para darnos a conocer. Yo recuerdo que a comienzos del 2023 hubo una chica de Venezuela que se hizo un video en TikTok diciendo que Meru era la mejor manera de aterrizar dólares PayPal en Venezuela. Y tuvimos mucha suerte y ese video que fue, digamos, totalmente espontáneo por parte de ella, pues se volvió viral, ¿cierto? Y eso hizo que el crecimiento despegara en Meru. Entonces, ese caso del video de TikTok de esta chica venezolana se ha venido repitiendo a lo largo de los meses, y entonces hemos visto que luego un influencer de Argentina se enteró por alguna, de alguna manera, de Meru, la descargó, hizo un video al respecto, y entonces nosotros vemos cómo empieza eso a crecer, y entonces empieza a aparecer Argentina en el radar. Y entonces, pues, lo que nosotros tratamos de hacer es contactar a este influencer y decirle, bueno, este video lo hiciste de forma espontánea, ahora mira, yo te cuento un poquito más de la historia de Meru y te puedo mostrar un poco más de la funcionalidad, ¿por qué no haces un segundo video? Y es como la manera en la cual hemos tenido, digamos, los mayores éxitos en temas de adquisición de nuevos usuarios. Entonces, por contenido generado por usuarios y por freelancers. Nos ha ayudado también, en algunos países hemos aparecido en la prensa, ¿no? Entonces, pues, hemos hecho algunos contactos con agencias de prensa que nos han ayudado a aparecer, y básicamente esos han sido como los mayores esfuerzos o las maneras, digamos, de los canales de marketing que más nos han servido. Hemos experimentado también con temas de publicidad y todo, pero claramente para una empresa nueva, una marca nueva, desconocida, la validación que te da aparecer en la prensa o que algún influencer ya posicionado escribe a ti es fundamental, y por eso creo que esos han sido digamos, la manera más interesante para crecer. Claro. Oigan, y ahorita que tienen todo este producto, me encantaría que me cuenten dónde ven a Meru, porque definitivamente seguro le están ayudando en el día a día a millones de, bueno, miles de personas a mover su dinero, y es un problema muy importante en Latinoamérica, en esta región. Pero viendo un poco más allá, ¿cuál es su objetivo en Meru? ¿Qué es lo que ustedes quieren construir en el largo plazo? Yo voy a dar mi opinión. Sobre esto hemos debatido mucho, y entonces nosotros tenemos como dos o tres vectores importantes de crecimiento. Uno, obviamente, es geográfico. Entonces, pues, ahora mismo nos hemos concentrado mucho en Latinoamérica, en personas que hablan español, pero yo siento que hay personas en otras geografías que tienen el mismo problema. Entonces, lo mismo que sufre una persona en Barranquilla, en Colombia, o en Carabobo, en Venezuela, es quizás el mismo problema que tiene una persona en India, o en Filipinas, o en Vietnam. Entonces, pues, yo creo que ese puede ser uno de los vectores importantes de crecimiento. Hay uno segundo. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en B2C, ¿no? Entonces, pues, es en atender a la persona natural, y todos nuestros procesos, digamos, de compliance, de KYC, van muy, muy enfocados a atender a personas naturales. Sin embargo, sin ampliarnos geográficamente, pues hay una cantidad de empresas o negocios que, digamos, que también pueden beneficiarse de este corredor imperceptible que hemos construido entre Web 2 y Web 3. Y entonces, pues, eso es otro posible, digamos, vector importante de crecimiento. No sé si Amilcar tiene, de nuestras conversaciones, tiene otra cosa para comentar sobre. Sí, yo creo que a nivel general, pues, quisiéramos ser una solución financiera para millones de usuarios de Latinoamérica que desean poder tener alternativas al sistema financiero que tanto los ha excluido, ¿no?
digamos, poder acceder a este tipo de servicios como los que estamos ofreciendo, ahorrar en una moneda estable, por ahora, bueno, el USDC, pero en el futuro pudiera ser alguna otra, no sé, BRICS, algo por el estilo, y además, pues, poder usar estos fondos en su día a día, que no haya fricción en ese sentido, y luego, bueno, integrar otros servicios que vienen a los que personas normales de pronto no pueden acceder como protocolos DeFi, porque bueno, tienen que aprender, tienen que estar pendiente de un montón de cosas que a lo mejor no están dispuestas a hacerlo o se les complica, y poder como facilitarle este tipo de servicios a estas personas. Entonces es como nuestro objetivo final, hacer que esta transición entre Web 2 y Web 3 sea lo más fácil posible para las personas del común. Y bueno, como los 100.000 usuarios que ahorita tenemos, perdón, en Meru, bueno, hay millones de usuarios en Latinoamérica y quisiéramos poder llegar a una gran parte de ellos. Ya, oye, Amilcar, tú que pues me has contado toda la pasión que le pones y todo el sacrificio que ha habido. Más allá de lo que quieren llegar a ser, ¿qué es eso que a ti te motiva? Porque me cuentas que todos los días es una sorpresa, que es muy emocionante porque hay que festejar mucho, porque luego los golpes duros son duros y hay que seguir, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, ¿por qué tú sigues construyendo Meru cuando tal vez podrías ser un ingeniero en Amazon, en cualquier empresa de tecnología? Sí, yo creo que va mucho de la mano de lo que yo quiero para mi vida, y es impactar a las personas, y yo positivamente. Y yo creo que Meru puedo hacerlo de una forma más directa, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás en Nubank, sí, estás construyendo un producto que usa millones de usuarios, pero tú estás como bien abajo, ¿no?, de ese impacto. O sea, mientras que acá siento que estoy como más cerca de la gente. Yo te puedo contar que en mi día a día yo hablo con usuarios, a pesar de que soy, pues, técnico, yo hablo con usuarios, estoy pendiente en Twitter, en Discord, y me reconforta mucho poder recibir ese tipo de feedback que nos dan los usuarios, como que muchas gracias por hacer esto, o gracias por existir, los amo. Y entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, son bombitas de energía que te van llenando el alma y te hacen sentir de que lo que estás haciendo realmente vale la pena, ¿no? Porque estás impactando positivamente a las personas de una forma mucho más directa, ¿no?, que estando en un Amazon o estando en Nubank, donde, pues, obviamente, pues, podría estar ganando mucho más dinero, pero creo que no se ajusta mucho a mi filosofía de vida, por decirlo así. Oye, y cuéntame o cuéntenos alguna historia de algún usuario o usuaria que haya sido como, wow, no sabía que Meru podía hacer esto y estoy muy feliz de que esto exista al mundo y que nosotros lo creamos. Pues la verdad, hay muchos casos. Hay casos, por ejemplo, si revisamos los comentarios de Google Play Store, hay gente que dice comentarios tipo, o sea, es la mejor app cripto que he usado en toda mi vida. Y eso, pues, para nosotros nos llena mucho de orgullo, porque evidentemente hay muchas apps en el mercado, y probablemente este usuario sea un usuario que las haya usado y que nos haya encontrado y nos diga este tipo de comentarios. Pues la verdad nos enorgullece mucho, nos llena de mucho orgullo. Por ejemplo, a la hora de revisar los perfiles de los usuarios, ver que, bueno, yo comentaba el otro día, forma de chiste, que yo me conozco ahora Latinoamérica de punta a punta y me conozco todos los pueblos, y porque me he encontrado, cuando estoy revisando los perfiles de los usuarios, personas de Bolivia que viven en X dirección, en la región del Beni, y yo voy, busco Google Maps a dónde es la ubicación, y veo como puro, no sé, un caserío chiquito de 3 o 4 casas, y yo como que, wow, a la gente que estamos impactando, a gente que no vive en La Paz, que no vive en Bogotá, que no vive en Caracas o en Ciudad de México, sino personas que de pronto no tenían manera de hacer este tipo de productos y que viven en cualquier rincón de Latinoamérica, en pueblos muy chiquitos, y que aparte de poder monetizar su trabajo, o sea, que pueden ofrecer su trabajo desde una conexión de internet, ahora pueden tener sus finanzas y vivir tranquilamente de una manera financiera sin importar dónde se encuentren, ¿no? ¿Tú, Carlos? Tengo otro ejemplo, sí, yo tengo otro ejemplo. Una persona, digamos que es un usuario avanzado de Meru. Él es chileno, vive en Brasil, y él es un nómada digital, es una persona del mundo, digamos, de este mundo cripto, y entonces él viaja a conferencias. Entonces, pues, Meru le sirve mucho, y él, recuerdo que nos contó que había estado en una conferencia, no me acuerdo en qué país de Asia, y por algún motivo sus tarjetas de su banco no le funcionaron. Es más, la tarjeta de Meru tampoco le funcionó. Por algún motivo había algún problema.
Y entonces él estaba de verdad muy, muy preocupado porque pues tenía que pagar su hotel, tenía que pagar su comida, tenía que pagar. Y gracias digamos, a que nosotros tenemos la conexión con MoneyGram, entonces él se acordó y simplemente movió dinero, pues, digamos, desde su tarjeta, que no le estaba funcionando, a su billetera, y pudo hacer un retiro por MoneyGram. Y entonces él nos contaba después que Meru le había salvado la vida, básicamente, porque pues gracias a la versatilidad, a los múltiples métodos que tiene de retiro, le permitió resolver su problema grave, serio, porque pues él estaba totalmente bloqueado si no fuera porque tenía a Meru y la posibilidad de retirar en efectivo en moneda local gracias a MoneyGram. Creo que es una de estas historias donde, no sé, tal vez es una funcionalidad que nunca usarías, pero el día que la quieres usar, te salva. O sea, y esta historia, como un chileno en Asia que vive en Brasil no pudiendo usar sus tarjetas, y me imagino también a la persona en la población de Bolivia un poco, no sé, escondida, es esta tesis de cómo cripto y fintech van a ayudar a ciertas personas como a pasar de la nada, o sea, el dinero en efectivo, a dólares digitales en su cuenta de Meru, ¿saben? O sea, hay como una brecha muy, muy grande que esta tecnología puede resolver. Y para ir concluyendo, cuéntenme, no qué viene para Meru en los próximos 10 años, sino qué viene para Meru en los próximos 6 a 24 meses. ¿Cuáles son sus objetivos y dónde quieren crecer? Bueno, yo creo que voy a meter la cuchara ahí un poquito. Evidentemente nosotros tenemos un mercado muy, muy importante y que ha sido súper desatendido por todas las cosas que están pasando, y es el mercado venezolano. Nosotros creemos que hay una gran oportunidad allí, porque Venezuela es uno de los países que más adopción tienen en cripto y en stablecoin, donde muchos usuarios ya entienden y te usan aplicaciones que pueden parecer un poco complejas, como Binance, Coinbase, y están muy, muy familiarizados con este tipo de aplicaciones. Pero ahí, y bueno, tenemos muchos usuarios venezolanos y ellos nos dicen como que Meru me está salvando la vida, porque en vez de usar 5 o 6 aplicaciones para poder mover mi dinero, uso una sola ahorita, ¿no? Entonces ya no tengo que estar usando un P2P y luego irme a otra cosa y mandar la plata por otro lado, sino que ahorita solo con una aplicación puedo hacer esto. Pero a pesar de eso hay muchas restricciones allá, y nosotros de verdad sentimos esa deuda con Venezuela de poder ofrecer, por ejemplo, el producto de la tarjeta, que ya lo tenemos para toda Latinoamérica, pero no lo tenemos bien en Venezuela. Sí la tenemos, pero no es la mejor solución. Estamos trabajando para que sea un producto realmente bueno para Venezuela. Eso es como en el corto plazo. Y yo creo que seguir afianzando nuestro modelo B2B. Creemos que hay una gran oportunidad allí. Ya tenemos muchas empresas que están súper interesadas en que le ofrezcamos estos servicios. Y yo creo que también es hacia donde iremos en los próximos meses. Carlos, yo creo que también tiene el tema de Brasil por ahí. No, pues creo que ya lo comentaba. Para nosotros es fundamental hacer un levantamiento de capital en el corto plazo, ¿cierto? Eso para nosotros es muy, muy importante para poder, entonces, como decía Milcar, poder hacer un esfuerzo muy importante en Venezuela, donde hay un gran potencial, ¿cierto? Bolivia también, dado una coyuntura muy especial que tienen ellos de escasez de divisas y el hecho de que a los temas cripto los hayan regularizado y ya no son considerados ilegales, eso ha generado un boom súper importante que nosotros hemos visto en la adopción de Meru en ese país. Y hay otro tema que, como comentó brevemente Amilcar, creemos que pues Brasil es un gigante que tenemos aquí en el vecindario, y queremos explorar ese mercado como una posibilidad, ¿cierto? Creemos que pues una adopción pequeña por parte de pues un porcentaje pequeño de brasileros, digamos, puede multiplicar digamos nuestro número de usuarios rápidamente. Entonces pues ese es como un primer escalón que queremos dar en este camino, digamos, de ampliación geográfica. Porque pues implica pues actualizar nuestra aplicación a portugués, los canales de soporte a portugués, todo nuestro contenido a portugués, que es como un calentamiento en un camino hacia podernos ampliar a una global. Entonces, planes muchísimos. Obviamente toca ir poco a poco escogiendo la mejor oportunidad y la que más cercana esté, como dicen, la frutica que más cerquita esté para poderla para poderla tomar fácilmente. Y obviamente se nos están apareciendo muchas frutas
canas y pues necesitamos tener más manos para poder aprovechar todas estas oportunidades que hay por ahí andando. Venga, creo que es muy emocionante. Definitivamente vienen cosas muy... con mucho potencial para Merú. La verdad, es un gusto tenerlos aquí porque creo que ejecutando por un par de años más puede ser un proyecto... pues ya tiene todo este crecimiento. La gente, ¿cómo los encuentra? ¿Dónde pueden bajar la aplicación? ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, entonces pueden ir a getmeru.com. Es como nuestro sitio web principal. También nos pueden buscar en las tiendas de Android como Meru, en iOS también como Meru. Nuestras redes sociales, en Twitter, donde son muy activos de hecho, getmeru, en Instagram meru.app, en TikTok meru.app también. Y también tenemos un canal de Discord donde somos muy activos, donde mucha gente llega y está como más en contacto con el equipo de desarrollo y técnico y de operaciones de Meru. Entonces allí si van a nuestro sitio web y bajan al fondo, ahí encuentran pues todos nuestros enlaces y ahí está nuestro Discord y nada, súper bienvenidos allí que estaremos hablando en persona, por decirlo así. Un último comentario, Abraham, si me lo permites. Con gusto. Lo mencionó Milcar brevemente. Nosotros queremos que la gente pueda aprovechar productos cripto sin tener que ser técnicamente avanzado, sin tener que conocer mucho de criptografía. Una de las cosas donde nos hemos esforzado mucho en Meru es que puedas tener, por ejemplo, una solución de autocustodia sin tener que preocuparte porque tu billetera tenga gas, sin tener que preocuparte por llaves, sin tener que preocuparte por una cantidad de cosas que en muchas ocasiones se han convertido en unos inhibidores o en unas cosas que no permiten que la gente del común pueda adoptar esta tecnología. Entonces, pues allí es donde ponemos mucho énfasis. Entonces, nuestra app se maneja básicamente con un usuario, pues bueno, con un correo y una contraseña, y nosotros le quitamos toda la complejidad, digamos, de los sistemas que hoy existen de temas Web3, para que una persona del común que no tenga muchos conocimientos técnicos, que no sepa mucho de criptografía o de blockchain o ni de nada de esto, pueda muy rápidamente acceder a unos servicios que le resuelvan los problemas de su día a día. Venga, buenísimo. Pues la gente de la comunidad tiene que probarlo. La pregunta que hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto, empecemos contigo, Carlos, para que tú mientras pienses, Amilcar, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que crearon Bitcoin, ¿qué le dirías? Yo le haría gracias, ¿cierto? Como primera medida. Yo también le diría perdón, ¿cierto? En nombre de muchos de la comunidad. Desafortunadamente el mundo blockchain no siempre tiene jugadores que sean correctos, que sean honestos, y desafortunadamente blockchain ha sido un ambiente donde ha habido mucho pícaro, delincuente, ladrón. Entonces pues yo creo que pues blockchain y lo que está pensado y las cosas que deberían funcionar, pues no sé si no lo hemos protegido lo suficiente o algo, y por eso yo diría miércoles. Yo como un jugador de este mundo siento que tenemos la responsabilidad de cuidar a los usuarios, de cuidar que esta tecnología se use de buena manera y sea de verdad el mecanismo para conseguir inclusión financiera y para solucionarle la vida de las personas, solucionar problemas de la vida real de las personas en todo momento. Entonces un gracias y unas disculpas por no cuidar más que el ecosistema, y obviamente estamos trabajando duro por cuidarlo y por ojalá sacarle todo el provecho y todo el potencial que esto tiene. Venga, Amilcar. Wow, yo creo que le diría que le pasaré una dirección de Bitcoin, que me regale unos Bitcoin. Segundo, yo creo que voy muy por la línea de Carlos, ¿no? Como que gracias por haber creado esta tecnología que definitivamente ha cambiado las finanzas globales, haciéndola más inclusiva para muchas personas que estaban definitivamente excluidas de este sistema financiero que considero que es opresor. Y nada, que pues aquí estamos en la lucha tratando de cumplir pues los objetivos que este grupo o que esta persona se creó en su momento. Y yo creo que un poco de arrepentimiento, ¿no? De no haber aprovechado esto desde el principio. Creo que hubo mucho escepticismo de mi parte, donde será que sí, será que no.
Pero bueno, yo creo que nunca es tarde para comenzar y afortunadamente arrancamos hace por ahí 4 o 5 años y nada, aquí estamos tratando de construir sobre lo que él se imaginó en un momento. Venga, buenísimo. Pues bueno, ya saben, getmeru.com, échenle un ojo al producto. A nosotros nos pueden seguir en arroba espacio cripto. Yo soy Abraham. En Twitter me pueden seguir como arroba abramcr. Y como digo siempre, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.